los días 9, 10 y 11 de septiembre se celebró en el pueblo de Canfranc, en la provincia de Huesca, la 16ª edición de la Canfranc Canfranc. Dos ultra trails, una maratón, una carrera de 16 kilómetros y la primera edición del kilómetro vertical serían las 5 pruebas de las que constaría esta edición, ofreciendo a los participantes diferentes modalidades para poder disfrutar de un entorno privilegiado. Lugares míticos como el Paso de Sarrio, Peña Collarada, La Moleta, Vértice de Anayet o el propio Pico Aspe serían conquistados por los 1.200 corredores que tomaron la salida, reuniendo en la prueba a alguno de los mejores corredores del mundo en todas las distancias. En esta ocasión, Canfranc sería por segunda vez sede de la Copa del Mundo World Mountain Running Association en las carreras de 16 kilómetros y en el kilómetro vertical. La Canfranc Canfranc 2022 empezaba el viernes con la salida del kilómetro vertical a las 6 de la tarde. Una prueba con pocos participantes, pero donde el nivel era máximo. Los 100 kilómetros más largos del mundo empezaban a las 10 de la noche del mismo viernes. Una salida abarrotada por el público para animar a los corredores hasta el inicio de la primera subida, donde empezaría la vuelta al municipio de Canfranc, ascendiendo a casi todos sus picos. A las 6 de la mañana del sábado daba comienzo la ultra más pequeña, una prueba de 70 kilómetros y 6.100 metros positivos acumulados, que nada tiene que envidiar a su hermana mayor. Dos horas después, a las 8, daría salida la mítica maratón de Canfranc, que con 16 ediciones a su espalda sigue siendo una de las maratones que todo corredor de montaña quiere correr. La carrera de 16 kilómetros se disputaba el domingo. Salió a las 8 de la mañana y su desnivel era de 1.600 metros positivos. Una distancia que puso a prueba a todos sus participantes. Desde el principio se formó un grupo de cabeza que pasaría rápidamente por el primer avituallamiento y que se mantuvo unido hasta el Valle de Izas. Aquí, Erlan Zaldumbide y Ben Diman se irían intercambiando la cabeza de carrera hasta el vértice de la Anayet, donde el estadounidense se puso en cabeza y no dejaría esta posición hasta la meta. En una carrera marcada por el buen tiempo, mucha gente pudo comprobar la dureza de la misma, siendo el número de abandonos bastante elevado. En chicas, Lupe Rubio tomaría la cabeza desde la zona de Collarada y mantendría esta posición hasta la línea de meta. Poco a poco, la carrera iba avanzando para pasar por el sector de Libón de Bucuesa y enlazar después con el Libón de Ip, La Moleta, y llegar hasta la base de vida de Formigal, donde empezaba la segunda parte de la prueba. Aquí, el vértice de Anayet y la Canal Roya servían de unión para enlazar la última parte de la carrera, donde los corredores crestearían todo el Valle de Astún y tendrían el clímax final en la cima del Pico Aspe de 2.645 metros de altitud en el kilómetro 88. En la ultra de 100 kilómetros fue Ben Diman quien se llevó la victoria con 18 horas y 28 minutos. El segundo clasificado fue Erlan Zaldumbide, a 48 minutos de la victoria. Cerraría el podium el doble ganador de la prueba, Pepelu Ballester, a 12 minutos de Erlan. En categoría femenina fue Lupe Rubio quien conseguiría la victoria haciendo también récord, con un tiempo de 24 horas y 26 minutos. Seguida por Ana Cristina Constantín, que llegaría poco más de una hora después. El tercer cajón del podium fue para Lourdes Palau, con un tiempo de casi 28 horas. It's an extremely challenging mountain course. Your pace is largely dictated by the terrain you're negotiating. You cover, instead of most races, you cover passes or cols. Here you cover peaks. And The real challenge is to have the wherewithal and the resistance to handle all the vertical gain and loss. Yesterday we did close to 9,000 meters of climbing, which is frankly absurd in such a short distance. Dura, técnica, pura montaña, preciosa, y un montón de adjetivos que es pura montaña. O sea, a quien le guste la montaña hay que vivirlo. En la ultra de 70 kilómetros, la victoria sería para David Palacios, que llegaría a meta con un tiempo de 11 horas y 27 minutos, batiendo también el récord de la prueba. 34 minutos después entraría Aser Arza. Cerraría el podium el oscense Óscar Plasín,
con un tiempo de 12 horas y 49 minutos. En chicas fue Alan Larrañaga quien ganaría la prueba con un tiempo de 17 horas y 23 minutos. Los otros dos cajones del podium serían para Marta Fillat y Ana Trullas con unos tiempos de 18.43 y 22 horas y 2 minutos respectivamente. La carrera de montaña más pura y más bonita que he hecho en mi vida. Una sensación de adrenalina pura en todas las bajadas, las subidas radicales y técnicas a más no poder, impresionante, simplemente. Lo he disfrutado, puedo decir que he disfrutado, aún teniendo mis raticos más de, pues, como siempre, ¿no? Más de bajón o lo que sea, pero espectacular. En la modalidad maratón, la primera plaza sería para Ricardo Charta, con un tiempo de 5 horas y 42 minutos, seguido muy de cerca por Fran Naval. Completaría el podium Fernando Sánchez, todos ellos separados por menos de 15 minutos. En categoría femenina, la victoria sería para Ollana Cortázar, que con un tiempo de 6 horas y 17 minutos, reventó su propio récord de la prueba. Le seguiría en el podium Belén Pérez y Mireia López, a 55 y 1 hora y cuarto respectivamente. La verdad es que también es una carrera muy dura, diría que de las más exigentes a nivel nacional, por el terreno alpino que hay aquí y también por el desnivel. Y bueno, la verdad es que también era un aliciente, pero bueno, la parte final ha tocado sufrir e intentar llegar a meta lo mejor posible. Es bastante difícil resumir en poco tiempo una carrera que te lleva más de o cerca de 6 horas, terminarla. Ya corrí en el año 2020 y este año mi objetivo principal, sinceramente, ha sido, por un lado, ganar, sí, pero por otro lado, para poder exprimirme al máximo posible, quería bajar ese tiempo del 2020. Y lo he conseguido, he bajado 20 minutos mi tiempo, así que estoy muy contenta, la verdad, las sensaciones han sido buenas. La carrera de 16 kilómetros acogería por segunda vez una prueba de la Copa del Mundo World Mountain Running Association. Aquí, Jovel Luik conseguiría la victoria y el récord de la prueba con un espectacular tiempo de 1 hora y 43 minutos. En el podium le acompañarían también Phil Monombogo y el local Raúl Criado, ambos también por debajo del récord de la prueba. Se llevaría la misma en categoría femenina Joyce Nero, actual vencedora de la Copa del Mundo con un tiempo de 2 horas y 1 minuto. Estaría acompañada en el podium por Camila Magliano y Laia Montoya. Un parcours que me convenait bien, avec une longue descente très technique et une montée solide aussi. Donc on s'est bien battu tout le long de la course en montée avec Philemon et après avec Raoul en descente aussi. Donc c'était une très bonne course. Et... On Friday, it was really tough and a lot of the altitude was also not that I'm used to. But it was really okay. But for today's the last uphill, it was runnable also. But the tough one was on Friday. En el kilómetro vertical disputado el viernes, que acogió también una prueba de la Copa del Mundo, contaría con los mejores especialistas de esta disciplina del mundo. La victoria en chicos sería para Dani Osanz con un tiempo de 34 minutos y 29 segundos. Seguido Zach Hanna y Phil Monombogo, los tres llegaron a la meta en menos de 2 minutos. En chicas, la victoria sería para Joyce Nero, con un tiempo de 44 minutos y 4 segundos. Completarían el podium Nayara Irigoyen 26 segundos después y Laia Montoya a menos de minuto y medio de la victoria. He disfrutado mucho la primera parte, luego me ha tocado sufrir más y ya no he visto tanto, pero muy, muy bonita, dura, la verdad, la segunda parte bastante dura y creo que me ha beneficiado, así que nada, un 10 de carrera. Canfranc se prepara ya para una nueva edición en 2023 donde os esperamos a todos vosotros.